irudietan ikusten duzuena Luis de Pedro Gernika-Lumoko herritarra da. Orain dela 40 urte hasi zen josteko makinak lortu eta gordetzen, eta bilduma izugarria dauka. Estatu mailako garrantzitsuenetakoa, garrantzitsuena espada, eta mundu mailan ere gutxi izango dira irudietan ikusiko dugun bilduma hau besteko ikusgarririk. Joskintzaren historia ezagutuko dugu makinen bitartez, eta Luis de Pedro berak bilduma honetan nola sartu zen kontatuko digu. Erakusketa honetan 100 josteko makinatik gora ikusiko ditugu, baina gehiago ere baditu Luis de Pedrok. Berea zaletasuna baino gehiago josteko makinekiko pasioa da. Yo me llamo Luis de Pedro, vivo en Guernica, la colección está en Guernica, empezamos en Rentería por el año 1976, poco a poco me fui aficionando y ya en 1998 me fui a una feria a Barcelona y entonces allí me empezaron a gustar las máquinas antiguas porque todo el mundo miraba las máquinas antiguas y ahí empecé ya y no he parado hasta ahora. Entonces, aquí lo que presentamos en Guernica, pues son 106 máquinas diferentes, de cerca de 20 países, diferentes también. Entonces yo he ido recopilando como he podido, pues máquinas de los sitios más importantes donde entonces se hacían las máquinas, que eran Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia y Alemania. Bueno, pues yo creo que la máquina de coser es súper importante. El día que consiguieron fabricar una máquina que funcionara, cambió el mundo, cambió la vida para muchísima gente, dio oportunidad para que las amas de casa cosieran y siguen cosiendo. ¿Y qué es importante? Pues la máquina de coser es todo. Yo no me imagino un mundo sin máquinas de coser, porque todos cuando nos levantamos, nos vestimos y salimos a la calle vestidos y calzados gracias a las máquinas de coser. Y eso ha sido importante y será importante para las modas. También conocemos un poco la forma de vida de cada país, en cada sitio las máquinas eran diferentes, las modas diferentes. Sobre todo eso, que incluso las modistas que han cosido toda la vida van a ver máquinas que no han visto en su vida. Tienen con nácar, hay, como digo, unas de manivela, otras de motor, otras del pistón, o sea, que hay máquinas muy, muy diversas, muy diferentes. La gente queda muy contenta y desde luego la que viene repite y manda a los que lo ven. Para mí la máquina de coser es todo. A ver, yo disfruto mucho con ellas, pero disfruto más de ver a la gente que disfruta, cómo me cuenta sus historias, cómo su madre ha sacado 4 o 5 hijos adelante, cómo otros se han estudiado y tienen todavía el sonido de la máquina ahí, tiki-taka, que lo oyen por las noches cosiendo a su madre y tienen esa cosilla. Y cómo no los dejaban tocar a la máquina, porque la máquina era tan importante que para ella es su forma de vida. Thank you.
Thank you.